Es un auténtico criminal que ha roto la convivencia en mi tierra, en el País Vasco. El pueblo navarro Estella Lizarra daba comienzo ayer al mediodía a 7 jornadas festivas. En el acto de apertura de esta fiesta, en el Chupinazo, una edil de los socios de gobierno de Pedro Sánchez tuvo que ser la protagonista de unos hechos lamentables. El jefe de la policía municipal de este municipio tuvo que sacar a la fuerza a la edil de Bildu, Elizabeth Ciordia, por mostrar una ikurriña en el balcón del ayuntamiento. La concejala, que se estrenó esta legislatura, intentó exhibir la bandera durante el lanzamiento del cohete de inicio de las fiestas que comenzaban este viernes. Parece que la filoetarra aún no se ha enterado que no está en el País Vasco, sino en la Comunidad Navarra. Tal y como muestran estas imágenes, el agente retiró en volandas a la joven hasta el interior del edificio municipal, después de que, al llegar su turno de lanzar el cohete, Ciordia comenzase a agitar una ikurriña hacia los presentes en la plaza. En declaraciones posteriores en un medio de comunicación, la edil ha asegurado que el jefe de la policía municipal le había hecho mucho daño. Pues ahora es cuando Otegi y Abascal entran en la partida. El etarra y secuestrador Otegi aprovechaba la ocasión para victimizar a su partido como si de un chiste se tratase, y atacó como pudo al jefe de policía local, afirmando que este es uno de los herederos de los que fusilaron a un exalcalde del PNV. Lizarra, donde los fascistas fusilaron al alcalde del PNV Fortunato Aguirre y donde sus herederos tratan así a la bandera que defendió y a una representante de la voluntad popular. ¡No pasarán! Pues bien, tras este intento de victimización de Bildu y típico alarmismo progre, el líder de Vox, Santiago Abascal, volvía a salir a dar la cara en sus redes sociales después de unos días de poca actividad. El vasco no soportó la hipocresía de un personaje que perteneció a un grupo terrorista y que fue condenado por secuestro. Abascal escribía esto en su cuenta de Twitter. El socio del PSOE, con la impunidad que Sánchez le garantiza, haciendo lo que más le gusta, apuntar a un servidor público que hace cumplir la ley para que otros le hagan la vida imposible. Durante muchos años unos apuntaban y otros disparaban. Otegi apuntaba y sabe el miedo que eso causaba en mucha gente. Por eso sigue apuntando, sigue practicando el terror. Estamos ya bastante cansados de que estos personajes se dignen a darnos lecciones de democracia y de libertad. Todo ello incentivado por el blanqueamiento que Pedro Sánchez se ha encargado de hacer para mantenerse en el poder y que seguramente seguirá haciendo sin memoria ni dignidad.